Hola, hola, mi nombre es Priscila Mora y quiero darle la bienvenida al ABC de los Padres, el programa en que deseamos darles consejos y estrategias para acompañarles en la maravillosa tarea de ser padres y que te conviertas en un experto educando a tus hijos. Yo sé que seguir haciendo teletrabajo y lidiar con las constantes interrupciones y demandas de los niños, sobre todo con los niños más pequeños, es muy frustrante. Así que si usted se encuentra en esta situación, ponga atención a las recomendaciones que nos trae mi buena amiga Natalia Calderón. Gracias, Pri. Y es que nos han preguntado mucho qué hacer cuando papá y mamá están en teletrabajo, cómo ayudar a los niños. Lo primero es bajar o reducir las expectativas. Recomiendo hacer una rutina flexible que se adapte a las necesidades y edades de todos los niños. Y si es posible, turnarse, o sea, un rato cada uno, papá o mamá. Si no, pues tendríamos que hacer otra estrategia. Por ejemplo, es importante que los niños tengan tiempo a solas, juego individual y sus propias actividades. Mientras los padres o uno de ellos trabaja, definir una zona, un espacio físico en que mamá o papá van a trabajar es importantísimo, no hacerlo en cualquier lado. Y decirle, no vas a ingresar a este lugar hasta X hora, digamos. Tenerles snack, o sea, una cajita si los niños son mayores de 5 años para que ellos puedan tener las comidas cerca y no estar llamando a mamá cada rato. Es importante si algunos padres pueden aprovechar mientras los hijos duermen o en las primeras horas del día. Los niños deben tener siempre sus actividades. Compartir tiempo con los papás es importante, pero no tiene que ser todo el día. ¿Qué tal que mientras ellos dedican tiempo a su parte académica, los padres puedan avanzar también en su área laboral? O sea, repartir que sea un momento donde todos estemos trabajando. Y las actividades de casa, repartirlas. Que al final del día, el número de comentarios positivos que usted le ha hecho a sus hijos supere con creces el número de órdenes, instrucciones o comentarios negativos. Entonces, es fundamental que los niños tengan una zona donde van a hacer su parte de estudio y los papás tengan otra zona. Los niños tengan delimitado no entrar a determinado momento y que puedan tener sus propios snacks o meriendas, donde ellos puedan, digamos, tenerlas cerca, sus botellitas de agua, etcétera, para que esto le permita a su papá un poco más de espacio. Y aprovechar algunos momentos donde hagan actividades juntos, pero también momentos donde cada uno esté en lo suyo. Papás y mamás no tenemos que estar todo el día cumpliendo y haciendo actividades con los niños, porque esto no es un concurso de habilidades, esto es una pandemia que tenemos que aprender a enfrentar de la mejor manera posible todos y cada uno. Y muchísimos están en casa todavía con su parte de trabajo, y ahora los niños también, pues la mayoría están con una carga académica importante. Así que es importante un balance y ponernos de acuerdo todos, ojalá, en reuniones familiares. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. La realidad es que para los chicos no es tan fácil entender que mamá o papá están físicamente en casa, pero no pueden prestarles toda la atención. Por lo que es bueno ponernos nosotros una alarma y decirles a los chicos, vamos a jugar por 10 minutos, ¡listo! Y jugamos 10 minutos con ellos. Recuerden que los chicos necesitan 30 minutos de tiempo especial con ustedes cada día. Por supuesto, si pueden más tiempo que 30 minutos, mucho mejor. Baby Center les presenta el ABC del bebé. Estimular el olfato de nuestros bebés. Esto es parte del programa de recién nacido del método Doman que aprendí estando en Filadelfia en el 2005. Les confieso que me impactó ver los estudios de escáneres cerebrales cuando el niño se estimula con aromas y el impacto que tiene en su cerebro. Este sentido es uno de los que menos estimulan los bebés y puedes hacerlo muy fácilmente. Escoja 10 esencias o aromas o incluso busque 10 esencias por la cocina y va a presentarle a su bebé para estimular su olfato. Lo puede hacer 10 veces al día por 10 días, es decir, 10 esencias, una cada día y se la va a mostrar 10 veces al día. El lunes 10 veces la vainilla, el martes 10 veces la otra y así sucesivamente. A ver, no es que 10 veces tenga nada de mágico, como me contestó a mí Glenn Doman cuando le pregunté esto en una de sus clases. ¿Por qué 10 veces? Y su respuesta fue, la razón por la que decimos 10 es para que los padres sepan que es bueno hacerlo muchísimas veces. Ahora bien, ¿qué tipo de aromas podemos usar? Vainilla, canela, culantro, cebolla, ajo.
lo que usted tenga allí en la cocina, páselo cerca de la nariz de su bebé y describa el aroma. Le puede ir diciendo, mira, este es dulce, amargo, este es fuerte, y le va describiendo el aroma a su bebé. Contáctanos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y matricúlate ya en nuestra opción virtual de estimulación, llamando al 8686-2229. Baby Center presentó el ABC del bebé. ¿Sabías que el cerebro crece hasta un 85% en los primeros 5 años de vida? Apoya la nutrición de tu hijo en esta etapa clave de su crecimiento. EnfaGrow, marca número 1 recomendada por pediatras. La vitamina D es esencial para la buena salud y el desarrollo. A continuación, la doctora Jiménez nos explica qué cantidad necesitan nuestros hijos a diario, cuáles son las mejores fuentes de vitamina D y cómo lograr que nuestros hijos obtengan la cantidad adecuada. La sección de nutrición es presentada por EnfaGrow. La vitamina D es un gran potenciador del sistema inmunológico. Es un potente antioxidante. En los últimos años se han llevado a cabo importantes estudios sobre la vitamina D, en donde inclusive ha sido considerada una hormona. La vitamina D es un factor determinante en la formación y mantenimiento de los huesos y dientes. Influye en la absorción y utilización del calcio y el fósforo. En los primeros 12 meses, los huesos del bebé crecen hasta un 50%, pero para lograr su correcto desarrollo requieren de la vitamina D. La vitamina D forma parte de funciones metabólicas como la regulación del desarrollo muscular y el aumento de la fuerza muscular, mejora y aumento del sistema inmunológico y tiene un efecto antiinflamatorio. La leche materna y las fórmulas infantiles aportan la vitamina D que el bebé necesita. La vitamina D también es conocida como la vitamina del sol. El cuerpo del bebé puede sintetizar de manera natural la vitamina D después de que ha sido expuesto a la luz solar. Dependiendo del lugar en el que viva, se recomienda de 5 a 10 minutos de luz solar de 3 a 4 veces por semana y con las debidas precauciones, siempre antes de las 9 de la mañana o después de las 4 de la tarde. ¿Qué alimentos contienen vitamina D? No todos los alimentos son una buena fuente de vitamina D, muy pocos alimentos la contienen de manera natural. Algunos de estos alimentos son la leche de vaca entera fortificada con vitamina D. Recuerde, solo la pueden consumir bebés mayores de un año y sin antecedentes de alergias alimentarias. Los quesos, los huevos, principalmente la yema, la mantequilla de vaca, margarina, aceite de hígado de pescado, pescados grasosos, generalmente abundantes en ácidos grasos como omega 3, como el salmón y el atún, también aportan buena fuente de vitamina D. Espero esta información les haya sido de gran utilidad. Nos vemos pronto con más temas de nutrición infantil. La sección de nutrición fue presentada por EnfaGrow. Muchas gracias, doctora Jiménez. Te invito a seguirme en redes sociales en Instagram, donde me encuentras como Primora TV, y en el Facebook como El ABC de los Padres. Nos vamos con los amigos que traen el programa semana a semana y al regreso hablaremos acerca de qué hacer con nuestros hijos cuando presentan conductas agresivas. Y la doctora Moreno nos explicará la importancia de cuidar los dientes de leche. Ya volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, presidentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Bienvenidos a St. Joseph School. Tenemos 55 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel.
4 idiomas, habilidades blandas, programas de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares: niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en St. Joseph's School. La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Hoy quiero hablar un poquito acerca de qué hacer con nuestros hijos cuando presentan conductas agresivas. Y tal vez usted se pregunta, ¿cómo agresivas? Por ejemplo, cuando no puede obtener algo y lo que tenga en la mano lo revienta contra el piso. Pega patadas o incluso pega manotazos al adulto que le ha dicho que no a algo. Ok, ¿qué hacer y cómo debemos reaccionar en una situación tan difícil? Lo primero que es importante que tomemos en cuenta es que no debemos castigarlos físicamente. Yo sé que a los papás dicen, lo que me dan ganas es de darle un manazo. Pero recuerden que nosotros somos el modelo para nuestros hijos y la agresión de nosotros hacia ellos produce más agresividad. Es importantísimo que seamos modelos en el sentido que ellos vean que podemos resolver conflictos de una forma pasiva. Recuerden que los niños imitan absolutamente todo lo que hacemos los papás. Si usted, por ejemplo, está en el carro, hay mucha presa y tiene una conducta agresiva, empieza a vociferar, a hacer malos comentarios, o si cuando en la casa usted se frustra, hace lo mismo, pues le aseguro que su niño está grabando todo y en el momento en que tenga una frustración, va a actuar exactamente igual que usted. Las mamás a menudo dicen, ¿pero de dónde salió esta reacción de mi hijo? Le voy a decir, en realidad es que lo han visto de alguno de sus progenitores. Por otra parte, es importante que comparta con sus hijos jugando, tengan una relación afectiva. Para un niño es más fácil obedecer y seguir instrucciones de una persona con la que está ligada emocionalmente. Ya después de que su hijo ha presentado esta conducta, le recomiendo hacerle 4 preguntas. Primero, le puede decir, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Y ahí pueden tener una conversación tipo, mami, es que me enojé porque me quitaste el juguete. La segunda pregunta viene a ser, ¿qué piensas sobre lo que hiciste? Por ejemplo, que agarró todo y lo tiró al piso. Hay niños que se enojan tanto, que agarran todos los juguetes del mueble y los lanzan al suelo en un momento de ira. La tercera pregunta que es importante hacerle a un niño después de que pasa la situación es, ¿qué propones ahora? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a recogerlos juntos y además vas a disculparte. Y la cuarta pregunta es, ¿qué vamos a hacer si esto vuelve a suceder? Y es importante que al niño le presentemos este reto. Si en otro momento se te vuelve a presentar una situación parecida, hablemos de cómo vas a reaccionar. ¿Qué vas a hacer en la próxima? Y por último, enseñémosle a controlar su enojo, a respirar, a contar hasta 10, a soplar burbujas, a hacer el ascensor que les he compartido en mi Instagram, a lavarse la cara, a sentarse y respirar tranquilo. En fin, busquen diferentes alternativas juntos para no seguir promoviendo la agresividad en los niños. Aprovecho para invitarlos a mi charla de Límites y Disciplina en Casa. Este año lo haré en forma virtual y lo más maravilloso es que tantas personas que me piden una charla en Guanacaste o en San Carlos, en Limón, pueden asistir, ya que será por Zoom. Compartiremos estrategias sencillas y reales para niños desde 0 y hasta 12 años. Solicita más información al 8817-0679. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con PRI. Mantener los dientes de leche sanos durante la infancia es clave para mantener una sonrisa sana en el futuro. La doctora Moreno nos explicará la razón a continuación.
Gracias, Pri, por la oportunidad de estar nuevamente en el programa. Los dientes primarios de un niño, llamados popularmente dientes de leche, normalmente aparecen entre los 6 meses y el año de edad. Estos son tan importantes como los dientes permanentes en los adultos, porque ayudan a alimentarse, emitir sonidos y a hablar adecuadamente. Además, desempeñan otros roles fundamentales, como mantener el espacio para los dientes permanentes y dar el estímulo necesario para el crecimiento adecuado de los huesos de la cara. Los dientes de leche no tienen una vida tan corta como pareciera. Permanecen en la boca de los niños entre 6 y 10 años. Por eso es importante cuidarlos y aprender desde edades tempranas a tener buenos hábitos de higiene dental, tales como limpiar la boca del bebé aun cuando no hayan aparecido los primeros dientes. Se recomienda, después de cada comida, pasar una gasa o un pañito limpio húmedo con agua por la encía y las partes internas de sus mejillas. Cuando los pequeños ya tienen sus primeros dientes, es necesario limpiarlos con un cepillo pequeño después de cada comida para quitar así los excesos de alimentos. Vigilar que el bebé duerma sin el biberón y después de limpiarle los dientes con cepillo. Así se evita que los residuos de leche provoquen que las bacterias que habitan en la boca produzcan ácidos encargados de deshacer la superficie dura de los dientes, favoreciendo así la aparición de caries. Para una adecuada higiene dental, se recomienda usar todos los días cepillo con pasta y enjuague con flúor e hilo dental según la edad y el número de dientes que tenga el niño. Es muy importante que los papás supervisen esta actividad hasta por lo menos los 7 años de edad. Es recomendable por lo menos 2 visitas anuales con el odontopediatra en las que se haga una limpieza dental profesional con aplicación tópica de flúor. Hay que valorar cada caso individualmente para detectar algunas medidas preventivas específicas como la colocación de sellantes dentales. Además, revisar técnicas de cepillado y control de placa con los niños y sus papás para así poder perfeccionarlas. Al aplicar estas medidas para cuidar los dientes de leche, los padres previenen futuros problemas en la salud bucodental de sus hijos. Además, ayudan a que luzcan una dentadura sana que les va a permitir al niño sonreír, hablar y comer adecuadamente, lo cual lo hará sentirse muy feliz. Muchas gracias, doctora. Me alegra que haya mencionado que se debe limpiar la boca del bebé aun cuando no tiene dientes, ya que esta práctica tan buena lamentablemente no es común. Yo siempre la recomiendo. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Estamos ya finalizando el año escolar y muchos padres me están escribiendo preguntándome cómo hacer para que los chicos que están agotados se conecten a las clases o para que hagan las copias, principalmente en niños más pequeños. Desde que mis hijas estaban pequeñitas, he recomendado trabajar learning stations o estaciones en la casa. ¿Cómo es eso? Bueno, es muy sencillo. En diferentes lugares de la casa, usted va a preparar el espacio para que su hijo trabaje. Por darles un ejemplo, si a las 7:30 a su hijo le corresponde tener inglés, recibirá esa clase en la sala. A las 9:10 tiene informática, entonces va a recibir esa clase en el cuarto, pero usted lo establece anticipadamente. Y a las 10:50 tienen matemática y recibirán esa clase en el patio. Usted sabe que siempre he recomendado que tengan un lugar especial para trabajar. Sin embargo, he visto muy buenos resultados al aplicar estos consejos para los chicos que están teniendo dificultad en conectarse y que ya están agotados. Y en el caso de los niños que reciben el material para trabajar en la casa, ¿qué tal si le pone pistas para que busque lo que tiene que hacer por toda la casa y de esa forma se diviertan?
Ánimo, papás. Es un último esfuerzo en este año que no ha sido nada fácil para ellos. Los Learning Stations es una metodología fascinante que además aplicamos en Schools of Excellence, en que los niños van rotando dentro del aula y trabajando en equipos. Incluso en mi Baby Center, en las clases presenciales, pasamos de una estación a otra con los bebés. Lo he enseñado durante años. En la universidad lo enseñé a mis estudiantes de educación. Antes se llamaban centers. Ahora su nombre ha evolucionado a Learning Stations. Y lo practicamos exitosamente en nuestras 4 escuelas. San Margaret en Belén, San Joseph en Moravia, San Peter's en Curridabat y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos ya en Instagram como Schools of Excellence Costa Rica o escríbenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Schools of Excellence presentó la sección El ABC de la Educación. Te invito a seguirme en mis redes sociales. En Facebook estoy como El ABC de los Padres y en Instagram como Primora TV. No se vaya, que solo nos vamos un momentito con nuestros patrocinadores y ya casi regresamos con la sección de Mamá Experta, en que enseñaremos a los niños a escribir el nombre de forma muy sencilla. Y Sixto Porras nos hablará de usar bien el tiempo. Así que no se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en El ABC de los Padres. ¿Qué es para ti el MFGM de Enfagrow? ¿Es mayor motricidad? ¿Más curiosidad? ¿Mayor creatividad? ¿Es ayudarlo a impulsar su inteligencia? MFGM son los nutrientes únicos de Enfagrow. Por eso yo, como pediatra, lo recomiendo. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph School. Hoy con Michi vamos a practicar que ella escriba el nombre. Ustedes lo pueden hacer en su casa muy fácil con unas hojas así. Vea lo que estamos haciendo. En la primera escribimos todo el nombre. Vamos a hacerlo primero en mayúscula, Michi. En la primera escribimos todo el nombre. Después, poco a poco, le vamos eliminando una de las letritas para que su hijo las vaya haciendo. Recuerde que cuando su hijo está escribiendo letras para su nombre, es importante que repasemos el trazo correcto. Michi, las letras siempre van de arriba hacia abajo. Si usted deja a su hijo haciendo esto solito, puede ser que cuando usted regrese se vean bien las letras, pero no sabe cómo hizo el trazo. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, de arriba hacia abajo. Después la I, de arriba hacia abajo. Y la C, esa C mayúscula. Lo vamos a dejar ahí un momentito, Michelle, y ahora nos vamos a hacerlo en minúscula. Solo la M es en mayúscula, que esto es algo en lo que estamos trabajando con Michi un montón, y también es importante que el niño tenga el trazo correcto. De arriba para abajo, ahora para arriba y ahora para abajo. Y el punto es para abajo y el punto. Tratemos de que las letras no queden guindando, que se queden sentaditas en el renglón. Y nos vamos a la siguiente. Y eso también es importante. Por eso cuando hacemos trazos de letras, mamás, papás, por favor, estemos a la par de nuestros hijos. Que si ellos interiorizan el trazo de la letra de forma incorrecta, después cuesta mucho corregir esos trazos. Gracias, Michi. Y nosotros seguimos con más. St. Joseph School presentó la sección Mamá Experta. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Pri, amo ver tus lives cada semana. Gracias por dedicarnos ese tiempo. Quiero preguntarte, ¿cómo hago para que mi hijo sea más ordenado? Hola, Alexandra. Me alegro que puedas conectarte a los lives que tenemos cada semana en el Facebook del ABC de los Padres y también lo tenemos en mi Instagram de Primora TV.
En realidad, esto del orden no es algo que se va a lograr de la noche a la mañana. Pero el mejor consejo que puedo darles es que lo hagan divertido, que canten canciones o incluso que inventen una canción cuando son pequeñitos, hará que no se resistan tanto en el momento de recoger. También recuerda elogiar el esfuerzo y no esperar nunca la perfección. Castigar por no ser ordenados no va a proporcionarle las habilidades necesarias para hacerlo. Así que, ante todo, hay que tener mucha paciencia. Enfagro presentó la sección Preguntas y Respuestas. Nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos viene a recordar que usemos provechosamente los días con nuestros hijos. Hoy cada vez más vemos a los niños entretenerse con un celular o una tablet. ¡Qué crimen! Dios mío, no lo haga, por favor. Usted los está introduciendo a una adicción con la que tendrán que luchar el resto de la vida. Usted tiene que posponer el uso de los elementos electrónicos lo más que pueda en la vida de sus hijos, para que ellos puedan hacer un uso constructivo del tiempo. ¿A qué me refiero? A que puedan jugar, cosas que puedan tocar, con las que puedan divertirse, donde puedan ver colores, sentir texturas y experimentar algo que les llene de satisfacción. Ellos tienen que invertir tiempo en leer, que ellos puedan desarrollar la afición a la lectura, que puedan disfrutar la ilusión a la lectura. Y esto es algo que lo inspiramos cuando lo hacemos junto a ellos y les permitimos vivir la experiencia. Todavía recuerdo, mis hijos eran adolescentes, íbamos de vacaciones, les habíamos dado el dinero para que ellos pudieran gastar en lo que quisieran y nos dijeron los dos, vamos a una librería, papá. Y gastaron su dinero en libros. Y yo, Helen y yo nos miramos y dijimos, ¿cómo va a gastar su dinero en libros? Pero lo más bello fue que ellos tenían hambre de aprender y deseos de superarse. Haga que ellos vayan a actividades deportivas al aire libre. Esto requiere que usted les lleve. Claro, requiere una gran disciplina. Pero cuando ellos logran salir y logran ser parte de un equipo donde tienen un entrenador, donde tienen una disciplina, donde les ayudan a desarrollar sus habilidades deportivas, ellos van creciendo en la búsqueda de la excelencia y en la realización personal, hasta que un día encuentran la pasión en su vida. Haga que ellos inviertan su tiempo constructivamente, que puedan visitar a los amigos o que los amigos vengan a la casa y puedan jugar juegos de mesa. Pasen tiempo con sus hijos y ayúdeles a ellos a distribuir su tiempo para que puedan usar el tiempo constructivamente. Mucho de esto depende de cómo nosotros inspiremos sus vidas. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. ¡Qué maravilloso problema! Gastar el dinero en libros. Es exactamente el mismo problema que tengo yo en mi familia. Un maravilloso hábito sin los riesgos del internet. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes este ratito. Nos vemos en el próximo programa. Fue un placer tenerlos con nosotros. ¡Chao!